Y hola a todos, bienvenidos a un video más de Pokémon Duel. Hoy tenemos de nuevo Dex de Sus. ¿Y qué es eso? Sus. Básicamente es que ustedes ponen su un equipo que quieran que use en los comentarios. Me ponen los plates si quieren que ponga algún plate particular o no. Y hay gente que pone jugadas, o sea, como, oh, yo normalmente lo que hago es mover no sé quién primero y luego, es cosa de cada quien. En este caso estamos usando el que nos puso Top Secret Gameplay 2090. ¡Pum! Ahí está. Y que es, de hecho, no lo puse aquí como destacado, pero vamos a ponerlo como destacado porque obviamente lo vamos a usar ahorita, brevemente, ahí está. Que es Zapdos, Solgaleo, Heatran, Magmortar, Empoleon, Darkrai y dos X Attack, un Focus Band, Swap Spot y dos Pokémon Switch. No hay Hurdle Jump y no hay Gold Block en este deck. No voy a decir nada más que eso. Vamos a ver qué tal me va con esa situación. Pero el deck en sí, las figuras que están puestas, está ok. Oh, contra Greninja. Hola, Greninja. Vamos a pelear contra Greninja. Yo creo que, de hecho, si me voy para atrás... Oh, tengo un deck de Ibis ahí también, casualmente. Ok, en fin, deck número 4. A ver. No sé cómo me voy a ir con este deck, francamente. Me da un poco de... No sé. Honestamente, no sé. No estoy muy seguro aún de cómo... Oh, Dios mío. Dos Seismitoads. Ok, comienzo yo contra Greninja. Es curioso que Greninja no tiene Greninja en el equipo. No voy a decir más que eso. Es curioso. Ok. No tengo a nadie que se mueva 3. Ah, pero Empoleon, afortunadamente. Eso, bien, Empoleon, bien. Punto para ti. Punto para Gryffindor. Ok, obviamente te vas a tirar por ahí. Vamos con Solgaleo. Me va a tirar al otro Sísmito del otro lado. Me queda claro, ese es... ¡Oh! Solgaleo Lunala, vaya. 60, obviamente yo con mi 120, así que vamos a ir X-Attack y atacar. Le debería ganar en casi toda situación, salvo el morado, claramente. Ella tiene una mitad muy grande de color blanco y espero que le salga. Osumis. Y le sale. ¡Vaya! Es que Solgaleo, qué fuerte, de verdad. Cualquier número de su 80% que tenía... ¡Qué fuerte! Y no tengo Gold Block. Hay que pensar esto muy, muy bien. Solgaleo, me poposeo en ti. Eso es un problema. La única manera de defenderlo es con Empoleon aquí. Porque nadie más llega hasta ahí. Y no tengo, reitero, ni Gold Block, ni... Bueno, Hurdle Jump no me vendría sirviendo de nada aquí, pero... Ok. Quiere intentar... está atacando simplemente. Amarillo morado, tal vez. Vaya, este deck. Estoy viendo que tiene más chance de ganarle. Él se quedaría en 60 al final de eso, no me gusta. Creo que Zapdos es el que tiene mejor oportunidad. Aunque 110, 70, 70, Magma Slide también podría ganarle. 100. Es que los dos 70s no me sirven de un pepinillo, porque terminan siendo 35. Ah, no, 65 es el final, porque se suma al final el X-Attack. No, entonces sí, Magmar, Heatran ha ganado la contienda. Ahora entra y ataquemos a este tipejo. Vamos. Justamente mencioné Magma Slide y sucede Magma Slide. Y tirámoslo para allá atrás. Ok, muy bien. Lo detuvimos por ahora. De todos modos, bueno, y ahora está quemado. Ahora está quemado y es aquí cuando entran las cosas interesantes. Focus Band, menos 10, menos 50. Zapdos queda con 50 también. Vaya. Echémonos un Focus. Es que Focus Band no estoy seguro si usarlo aquí. Vamos a usarlo de todos modos por si acaso. Para que por lo menos Zapdos quede vivo y pueda devolverse. Digo, lo mínimo. Atacamos. Eso quemado. ¡Claro! Se me había olvidado eso. ¡Qué dicha! Se me ha olvidado que si tiene una condición se le quita su habilidad especial. ¡Oh! Eso es que... Simplemente se me olvidó. Pero bueno, bien. ¡Qué dicha que se pudo aprovechar, ¿verdad? Que es lo importante, caray. 40, 20, 20, Shuttle Flip. Pues voy a atacar a Crobat. Shuttle Flip. Ok, no creo que vaya a ponerse a huir, la verdad. No creo, ojo que pueda hacerlo, ¿no? Como que... Ah, lo mismo, creo, la verdad.
Muy inteligente a su parte. Estoy viendo por dónde tirarme, porque ahí me tiene bloqueado de maneras muy interesantes, porque aquí está 100, el 70 contra el 70 y está el 100 contra el 100. Pues vamos a tirarnos 100 contra 100 y esperar a que por lo menos. Bueno, amarillo morado, esto es una posibilidad bonita. Ok. Roost. Lo bueno es que ahora yo puedo hacer eso mismo que él hizo. Ah. Ay, esto es lo peor. A ver, el, si yo. No, es que yo no me puedo ni mover dos. O sea, el Zapdos es GG porque es GG. Era GG porque era GG, no podía moverme. Ok, sale Magmortar. Magmortar tendrá mega cosa. No lo tiene. Ok, bueno, eso me ayuda mucho en ser más feliz. Rodean a Darkrai. Vuelvo a subir con Solgaleo. Ya que Gengar no va a llegar y no tiene la mega cosa. Me espero aquí. Ok. Ajá. Un poco raro, pero bien. Uf, ya viene este tipejo. 70-70, pero. Si sale, ¿qué cosa? No, es Earthquake. Es. Ok, perfecto. Creí que era otra cosa. Avancemos todo lo posible. Ya que no puede salir nadie y él no puede defender aquí. Y yo llego ahorita. Si él no vence a Solgaleo, él llega. Solgaleo llega, pues. A menos que tenga Gold Block como una persona normal. No es una persona normal, viene a ser. Ok, ahora sí. 50. Ese 50 es bien grandote como para no intentarlo. Pero el problema es que Solgaleo va a ser rodeado si no, pero hay que intentarlo. Vamos, 50. Ok. Entonces, por eso decía que, bueno. No está mal. No es genial, pero no está mal. Eso es una buena manera de ponerlo. No está mal. No es genial, pero no está mal. Él va a atacar de nuevo. Ahora sí, Smitoad va a empezar a molestar de verdad porque me empieza a bajar menos 40. Lo que lindo, 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 lindo no es. Y Lunala también puede salir de nuevo. Vaya, vaya. ¿Pero qué estás haciendo, Greninja? Greninja. Greninja. Al fin, ok. Me pongo al frente. Uy, 1, 2. No, no me puedo rodear ahorita. Termino turno. Tengo 9 segundos. Tengo 9 segundos. Tengo 9. 9 segundos. 9. Puedo ganar, pero tengo 9 segundos. Ya dije que tengo 9. Tengo 9 segundos, sí. Max Revive. Ah, va a ir a defender bandera. Yep. Asqueroso, asqueroso. Entonces atacamos a Sismitoad. De hecho, no es buena idea atacar a Sismitoad con él. Ok. Tuvimos la suerte de eso. Oh, cuánta suerte tuvimos. Ugh, nos controló bastante. Ok. Quería ver la ruleta de Lunala. Bueno, no nos mataron. No, es que ya no puede cruzar. Termina turno. Termina turno. Ok, momento, que estamos ante algo interesante. Hijo de su mamá, hijo de su mamá. Mi turno. ¡Ah! Ok, al final lo logramos poner presión ahí, una presión extraña. Este deck está ok. A ver, estoy seguro que tendrás alguna jugada en la que no pensé en este momento. Estoy siempre seguro. Cuando uno está jugando un duelo, uno tiene chance de pensar en todas las posibilidades que el mundo le ofrece a uno con cada una de las figuras en una combinación diferente que uno nunca ha usado. Pero, en este momento no le vi como su gran cosa. Me parece que es un poco lento. No tiene nadie que se mueva 3. Y necesita tener a alguien, por lo menos,
necesita tener cosas que beneficien el movimiento, más allá de Swap Spot, porque sí, sé que tiene Swap Spot y eso puede ayudar a Chuk-Chuk, pero. Sí, Gold Block Hurdle Gem es algo en lo que pensar con esa, con este deck. Pero bueno, vamos a probar un deck más. Ok, ahora sigue el deck de Jesús TR16, que dice: usa Articuno, Zapdos, Moltres, Tapu Koko, Empoleon y Sableye. Esta vez sí, dice. Y además, así no me dijo ningún plate, así que puse los plates regulares que pongo. Ya los conocemos: X Attack, Pokémon Switch, Gold Block, Hurdle Jump, Double Chance y X Speed. Ok, así que están las cosas. Es como el harem normal de plates que uno. Que yo pongo, no yo estoy diciendo que uno debería poner porque luego hay gente que dice, no, pero es que también uso Focus Band, porque es buena idea, Focus Band es un buen plate, solo que no hay más espacio. Hay un helicóptero pasando, no sé si lo escucharon o no, pero Dios mío. Vamos a jugar contra Karen, ¿por qué no? ¡Oh! ¿Por qué no? Pues ¿por qué no? Que okay, refresquemos. Ahora, ¿qué pasa si nos aparece Greninja de nuevo? Eso sería muy curioso. Frank, no elijamos demasiado. Entramos en batalla. Es un deck que se ve interesante. Tiene bastante movilidad. En términos de que 4 de sus figuras, es más, 5 de sus figuras atraviesan, porque Sableye también atraviesa, ¿sí? Eso es un extra bastante interesante. Muy interesante. De hecho, tiene a Tapu Koko que se mueve 3. Ok. Es un deck con mucha movilidad en términos generales. No sé si sea bueno o malo en este momento, pero sé que tiene mucha movilidad ya desde el inicio. Y en Pollen tiene la cosa que se salta la gente al inicio. Uy. ¿Dejó de grabar? ¿Qué pasó? No sé si ustedes lo vieron o no, pero hizo como la grabación. Así que creo que bien. Creo. En fin, empezamos con Empoleon. Subimos con Tapu Koko Kokokoa. Lo bueno es que él tiene a Mew y no tiene a Tapu Koko. Lo malo es que con X Attack, Mew puede ser peligroso para Tapu Koko. Lo bueno es que. No sé qué más decir. No me va a atacar, si me ataca. Ok, Tapu Koko, cuidado. Bien, Tapu Koko. Bien, Tapu Koko. No, a nadie. Termina el turno. Y me pongo a este lado. Termina el turno. Él no puede bloquear ahorita. Estamos pasando directo. Si él no me vence, él. Y, o sea, se podría poner al frente mío, pero no va a lograr nada haciendo eso, la verdad. Con Articuno. Totalmente. Es la misma cosa hacerlo así que de otra manera. Cold Crush, eso es lo que me hicieron a mí. Cold Crush. Él también tiene Articuno y a Sabes que Articuno, 70, 90. Voy a ponerle a Zapdos al frente a este Articuno. Qué lástima, Tapu Koko. Ahí lo tenías, Tapu Koko. Ahí lo tenías. De hecho, yo podía atacarlo de una vez. Aunque me da miedo el morado y el amarillo, pero. Pero los números de Articuno son perfectos para ir contra Mew. Tararam. Hurdle, tal vez. Tiene Hurdle Jam. Ok. Viene contra él. Poleon. Salto yo entonces. No quiere saltarme este de mí, yo lo salto. Con todo gusto. Es muy raro eso, que no me haya ni atacado. Bueno, saltado no me podía saltar, me queda claro, pero. ¿Ataca? No ataca. Esto es jodido. Porque 1, 2, él puede rodear a Articuno. Hay que hacer Gold Block sí o sí. No hay de otra. Voy a hacerlo con Zapdos. Porque iba a hacerlo con Articuno. Pero el problema es que si hago con Articuno, Articuno puede perder muy fácilmente contra Zapdos. Y luego no tengo otro Gold Block. Etc. Así que es preferible sacrificar a Articuno. Y ojalá que él haga eso para yo moverme para arriba. De hecho, más bien, es hasta bueno dejar la carnada con Articuno. Es un poco triste, lo sé, pero es bueno que él quiera hacerlo. Adelante, perfecto. Gastó su turno en eso y no en bloquear la bandera, que ya yo estoy a la par. Y listo. Ahora, ¿él tiene Gold Block? ¿Esa es la pregunta? No tiene Gold Block, tiene Counter Attack, ok. Pero no tiene Gold Block. Así que viene Articuno contra mí. Y yo le puedo defender bastante. Ese 71-70 me encantaría verlo, honestamente. A menos que haga X Attack, así que entonces ya no quiero. Double Chance con Darkrai. Igualmente 71-70, ¿no? Se está yendo por lo morado. Vamos.
Dark Leap. Ah, qué asqueroso. Oh, Dark Leap no hacía que me... Dark Leap. Voy a fijarme porque no me acuerdo. Igual tengo tiempo y ya gané en todo caso. Dark Leap. You can move this Pokémon 2 steps. If you do this... Ok, no, no me salta ya. Creí que me saltaba. En fin. Punk. Ahí está, Empoleon. Les dije, este deck no es el más fuerte del mundo, pero sí que tiene la ventaja grande de la movilidad. Tiene mucha movilidad en diferentes frentes con los Pokémon que tiene. Así que interesante elección de deck, la verdad. Así que, en fin, eso es todo por ahora. Si les gustó el video, recuerden dejar su like. Y si quieren que utilice alguno de un deck propuesto por ustedes, pónganlo abajo en los comentarios. Pueden ser tan detallados o tan no detallados como prefieran. Hay gente que pone, como vieron en el caso de Jesús, solo los Pokémon. Hay gente, como en el caso del primero de este Top Secret, que pone Pokémon y Plates. Hay gente que pone Pokémon, Plates y jugadas. Como ustedes prefieran, pónganlo abajo en los comentarios para el próximo video de esto. Así que nada, nos vemos en el próximo video. Adiós.